El Zorro. When daggers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire, where tyrants ride high and govern with fear as the forces of evil conspire, then from out of the night a hero must rise with courage that even a mask won't disguise. They turn to protagonistas: Duncan Regier, Patrice Martinez, James Victor, John Hertzler, Juan Diego Botto y Henry Darko. Hoy presentamos Estado de Sitio. Sí, aquí tiene. Adiós. ¡Adiós! ¡Oh, ten más cuidado, niño! Oh. Buenos días. ¿Está bien, sargento? Estoy bien, Diego. Estoy bien. Gracias. Gracias, Diego. Por favor, que alguien salve a mi hijo. Qué tranquilos. ¡Mamá! ¡Mamá, sálvame! ¡Tu pueblo! ¡Cúbrase! ¿Qué nadie va a detenerlos? Los soldados se encargarán de ellos. Yo no estaría tan seguro. ¡Ábrale esas puertas! ¡Pongan dinamita! ¡La volaremos y tenemos que hacerlo! Solamente el zorro podría ayudarnos ahora. Ojalá y estuviera aquí. Pienso exactamente lo mismo, sargento. ¡Vámonos, amigos! ¡Tras ellos! ¡Disparen a voluntad, soldados! ¡Hay demasiados soldados, muchachos! ¡Vámonos! ¡No los dejen escapar! ¡50 pesos a toda aquel que atrape a un bandido! ¡Sigan disparando! ¡Carguen! ¡Juro que volveré! ¡Con más hombres! ¡Por el resto de su dinero! Pero hasta entonces, nadie entra. Y nadie sale del pueblo. Todos ustedes pertenecen a Pablo Zaragoza. ¡Disparen antes de que escape! Nadie entra y nadie sale. No comprendo qué quiso decir. Significa que Los Ángeles está cercado. Bajo sitio. ¡Sargento! ¡Prepárese a disparar! ¡Listos! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Presenten armas! ¡Ahora! ¿O qué estás haciendo? ¡No! ¡Soldados! ¡En descanso, en descanso! ¡Sargento, tiene que dejar Muy bien, todo el mundo ponga atención.
Continúe, sargento. Sí, mi alcalde. Muy bien. Así que acaban de disparar su rifle. No hay tiempo para volver a cargar. El enemigo está directamente frente a ustedes. Diego, por favor. Vamos, Diego. Veamos lo que puedes hacer. Está bien. Entonces ustedes están de pie. Toman la culata del rifle y golpean así. Tal vez si me obligas a retroceder con las piernas... Discúlpame, Diego, pero tengo años de experiencia en esto. Sé lo que estoy diciendo. Oh, lo siento, trataba de ayudar. Eso estuvo bien, gracias. Ahora, hay otra forma. Pueden hacerlos retroceder. ¿Qué es todo esto de la Vega? Zaragoza dijo que regresaría, señor. Planeamos estar preparados. Lo siento, no sabía que los de la Vega fueran hombres de pelea. No lo somos. Pero si debemos defendernos, queremos estar listos. Ah. Y ya que Zaragoza ha tomado por sorpresa a tres de sus patrullas armadas, pensamos en tener nuestra propia sorpresa, nuestra emboscada. ¡Sí! Le aseguro, señor, que cuando Zaragoza y sus hombres entren por las puertas de la plaza, sentirán el dolor del verdadero poder militar. Perdóneme, señor. ¿Qué pasa si Zaragoza no entra por esas puertas de la plaza? Supongamos que viene del sur, o del este, o del oeste, o quizá por atrás de su cuartel. ¿Qué se logrará con todo ese poder militar apuntando en la dirección equivocada? Señor, las tácticas empleadas por el regimiento armado de la colonia fueron bastante buenas para Cortés cuando conquistó a los aztecas. El problema es que estos no son indios desarmados y usted no es Cortés, y Mendoza no es Pedro de Alvarado. ¡Aquí vienen de nuevo los bandidos! ¡Dispérsense! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡En orden! ¡Dispérsense! ¡Rápido! ¡Rápido! No, aún no. Tú cúbrete. Yo ayudaré a mi padre. ¡Soldados! ¡Prepárense a atacar! ¡Tomen posición de batalla! Les daremos su merecido. ¡Formación ahora! ¡Rápido! Si tratan de entrar al pueblo, disparen a matar. ¿Preparados? No disparen hasta que estén a distancia. Esperen. Tranquilos. ¡Apunten! ¡Disparen a voluntad! ¡No se queden ahí! ¡Disparen! ¡No! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Vamos! ¡No! ¡Deprisa! ¡Tomen sus lugares! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Soldados! ¡Tras él! ¡Tras él! ¡Corran, cobardes! Alcalde, lo rechazamos, ¿eh? ¡Miren! ¡Están regresando! No sabía que... los habitantes de Los Ángeles eran luchadores inteligentes, pero Pablo Zaragoza también lo es. ¿Qué fue eso? Lamento decirles que ha habido un pequeño deslave y ahora su acueducto está cerrado. ¡Infeliz! ¡Bloqueaste el acueducto!
Tienen dos elecciones. Entregar cada peso de este pequeño y asqueroso pueblo o morir de sed. ¿Sí? Tengo mucha sed. Cada palabra de esto llegará a Monterrey. Enviarán una carta a Madrid. Una mancha aparecerá en mi hoja de servicios y me quedaré en este lugar para siempre. Sargento, lo que necesitamos es un hombre valiente, un voluntario, para que vaya hasta donde está el deslave y provoque una explosión. Pero Zaragoza le dispara a todos los hombres que enviamos para allá. Sí, porque llevaban su uniforme. Pero si usamos las ropas del hombre al que le disparó don Alejandro, un soldado, un valiente soldado, vestido con esa ropa, tal vez pueda pasar inadvertido entre los guardias. Sí, pero si falla, lo matarán. Pero, sargento, usted se convertirá en un héroe. ¿Alguna señal del zorro? Temo que no. Bueno, debería tratar de dormir, don Diego. Hemos hecho lo posible. Sí. Supongo que así es. Gracias. Alcalde. ¡Shh! ¡Alcalde! ¡Alcalde! Es solo que no me siento bien llevando la ropa de un bandido. Aquí está la dinamita, sargento. Vuele a ese acueducto y tendremos agua. Todo yo, todo yo. Ni una sola gota. Deben haber bloqueado el agua del manantial. Deséame suerte. Sí, sé que es peligroso. Si esa presa trabaja mientras estoy en el acueducto, me ahogaré. Pero si el zorro quiere aparecer, tengo que salir de la plaza. ¡Mario! Creímos que estabas herido. ¡Escapé! ¿Dónde está el campo? Está en la siguiente subida, amigo. Gracias. Glorioso y heroico. Así que quieren jugar con Zaragoza, ¿eh? ¡Atacamos esta noche! ¡Prisioneros no! ¡Mataremos a todos! Sí, ¡vamos! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¿Qué fue eso? Don Alejandro, mire, agua. Vamos todos, tomen el agua, tómenla. Disfruten, mis amigos, disfruten. Me quito el sombrero por usted, alcalde. Si tuvo algo que ver con esto. Es solo el producto de un liderazgo efectivo de la regla, es todo. ¡Cúbranle! ¡Digo, cúbranse! Oye, tú. Pagarán por esa agua. Con sus vidas. Ya lo hemos hecho. Todo este pueblo fue construido sobre nuestro sudor y sangre y no le daremos una sola parte. ¿Alguna vez ha oído de la fuerza numeral? ¿Qué interesan sus números? ¡Y yo soy Zaragoza! ¡Ataquen! ¡Sí! Dígale a sus hombres que desmonten. ¡Ahora! Sus amigos son muy inteligentes. Sí. Muchachos. ¡Llévenlos al cuartel! Nunca. ¡Soldados! ¡Nunca me atraparán! ¡Zorro! ¿Dónde estás, Zorro? El Zorro. Él es mío, amigos. ¡Podemos apropiarnos de este pueblo! ¡Este pueblo le pertenece a sus habitantes! Mientras estoy disfrutando esto, alguien podría salir lastimado. ¿Crees que eres un héroe? Bueno, vas a morir. Los únicos héroes aquí son las personas que pretende destruir. Los granjeros, los vendedores, los padres y madres que mantienen a sus familias unidas enfrentando la adversidad. Ellos son los verdaderos héroes en este mundo. Y ellos son los que tontos como usted molestan. Señorita. Sabía que vendrías. ¡Cuidado atrás! Está muerto. Cayó en su propia daga. No pretendí que esto pasara. No tenías otra opción. Él trató de matarte. Siempre tenemos una opción, Victoria. Yo siempre escojo la vida. ¡El Zorro! ¡Rápido! Adiós, mi amor. ¡Disparen! ¡Pero podemos lastimar a la gente! Así que estuve solo, con la muerte en la noche, rodeado de criminales asesinos. ¡Bravo, Sargento Mendoza! Afrontémoslo. El pueblo de Los Ángeles está en deuda con usted.
Bueno. Por supuesto, fue mi plan el que el sargento desarrolló. Debo decir que respeto a cualquiera que voluntariamente haya tomado tan arriesgada misión. Gracias. Gracias, don Diego. Sin embargo, fue el zorro quien finalmente nos libró de Zaragoza. Enhoramala, digo yo. ¿A dónde lo llevan? Al cementerio de indigentes, a una fosa común. ¿Y dónde está el padre, alcalde? No creo que sea necesario. Pero alguien debe ofrecer una plegaria o leer unas palabras o algo parecido. La muerte de Zaragoza no es una gran pérdida. Por favor, tú me enseñaste que la muerte nos convierte en iguales. Lo sé, hijo. Pero él era un homicida. También era un hombre. No entiendo su interés, don Diego. Después de todo, el zorro lo mató. Deberíamos decir una plegaria por el zorro también. Sí. Mm.